Sitio del año pasado, uno nuevo, y creo y vamos a ver si por aquí cojo algo, pero todo el mundo dice lo mismo, nadie coge nada, y ya creo que la temporada de los calamares ya está finalizando. Voy a probarlos por aquí a ver qué tal va la cosa. El mar está muy bien, a ver si entra algo. Bueno, venimos a probar otro sitio nuevo. El agua está bastante transparente, pero hace un poco de oleaje de suroeste, un poco de corriente. Y bien, aquí como veis en el fondo hay un par de una rocota enorme y estoy unos 2 metros de altura. Pero bueno, vamos a ir recorriendo esto. El sitio parece bonito. Aquí hay unas balsas de tipo piscina de agua salada naturales. Aquí un paso. Aquí, y esta es una cala. Una cala que tenemos. Está lleno de alga. Pero bueno, parece el sitio bonito porque hay. El fondo es roca y arena y alga. Hay las tres cosas, claro, de arena, roquita, claros negro de alga. Y esta es la entrada de esta cala. Que bueno, el sitio es, parece chulo. A ver si hay algo. Vamos a preparar las cosas. Como uno y dos palmos, voy a hacer 50 centímetros de largo. Ya cuando me iba a ir cambiando de zona, qué bonito que es. Viaje grande y acabo de sacar. Bueno, con el Lenin esperar 10 meses, acabo de sacar el calamar.
Bueno, hola, ¿cómo estáis? Pues os voy a enseñar ya esta temporada, de las veces que he salido, que siempre he cogido algo, los top de AliExpress. Se centra en todos, que hay muchísimos. He probado todos colores y modelos, pero realmente hay pocos que pesquen. El número uno, el top es este, como veis. Este es un camarón que hace un verde oscuro con verde más clarito, tipo camuflaje. Aquí en el fondo hay rocas y alga. En todos los sitios que he visitado, he ido a 7 o 8 sitios diferentes, en todos, todos ha cogido algo. Pega mucho la sepia y sobre todo el calamar. Este es el top número uno. Luego sería este es sellado, este de los que he pintado, un poco así de color granate, tiene sonajero. Este con sonajero, no sé por qué, pero este también, tanto sepias, algún pulpo, calamar, también le pegan. Este es sería el número 2. Luego, este sería el número 3, con este también le pegan bastante el calamar. Este sería el tercero también, que es bastante bueno. Son los que he cogido algo. Y este también, el otro día, también tiene sonajero. Este así, de imitación a las primeras marcas. También he cogido algún calamar con él. Estos serían los cuatro mejores de AliExpress. Todos los demás colores los he probado, pero no he cogido nada de nada. Y luego hay estos tres, que bueno, uno está reparado porque perdí la plomada. Y estos tres, pues prácticamente lo que he cogido más han sido sepias y pulpos. No he cogido ningún calamar, pero para las sepias y los pulpos van bastante bien. Estos serían los que en un sitio sepias van fenomenal. Pues ahí los tenéis todos. Son las 6 y 10. Vamos a empezar ahora a pescar. Empiezo primero con los pajaritos de AliExpress, que nunca cojo nada. De todas formas, el calamar son las 6 y 10. Pero cojo algunos a partir de las 7, entre las 7 y las 8 y media. Es la hora ideal suya. Los veo en esta zona. En otras zonas, sin embargo, los he cogido más tarde, entre las 8 y media de la tarde y las 11 de la noche. No sé, depende de la zona. Pero aquí los meses que he venido, que he cogido una vez, cogí tres, una vez cogí uno, y siempre han sido entre las 7 y las 8 y media. Luego ya desaparecen. La luna está saliendo, hay casi luna llena, o sea que creo que hasta que salga la luna hasta arriba, igualmente serán 2 horitas de pescar. Hoy he probado con trenzado, suelo pescar con nylon, hoy pongo un trenzado fino, a ver qué tal va. Y bueno, más o menos está haciendo los lances igual que el 0,24 que utilizo para lanzar. Y bueno, hay que esperar un. Hay jigs que bajan más lentamente, otros bajan más rápido. Normalmente suelo esperar 20 o 30 segundos.
pensamos un poquito, la caña siempre hacia abajo, y luego hacemos. Pequeñas subidas de 1 metro más o menos, no muy fuertes. Dejamos que el legume, que el pajarito vuelva va a bajar. Esperamos otros 20-30 segundos y volvemos a hacer un pequeño tirón. Y siempre tensamos el hilo, siempre tiene que estar tensado. Nosotros no tenemos el peso, hay que notar el peso del legging. Bueno, a veces roza por el suelo. Normal. Y si lo ha recuperado más rápido para que no me toque el suelo. Bueno, estamos lanzando a unos 70 metros. El viento viene un poco de lado, del noreste. Veis, estos son pajaritos ya de la derecha, es original, este redecorado. Hoy vamos a pescar con pajaritos, bueno, que no funcionaban y todos los he vuelto a pintar por mí y a decorar. A los colores que más le pegan por estas zonas. Como los he ido perdiendo, he ido cumplimentando otros y haciéndolos más realista posible a los colores que más le pegan. Y son parecidos al original de AliExpress, que por cualquier caso lo he perdido y no los he vuelto a decorar. Y hoy probaremos con estos recién pintados. Cogí un calamar con el engine de AliExpress, el rojo. Bueno, también ahora lo acabo de perder. Y nada, había más pescadores, éramos 7 pescadores y solamente uno cogió un calamar pequeño y le cogí yo este, que bueno, casi era unos 400 gramos, bastante grandecillo. Eso es lo que hay este año. Hay muy poca cosa, pero por lo menos me llevo algo.